estas fechas del mes de julio y principios de agosto en San Luis Potosí son especiales porque durante el periodo vacacional se presenta el Festival Internacional de Danza Contemporánea Dila López. Este año ya son el 34ª edición y bueno, venturosamente dio un par de años a la fecha. Se ha retomado esta tradición de llevar como extensión algunos municipios de San Luis Potosí a este festival y gracias a esta oportunidad hemos tenido de la chance de conocer el trabajo de algunas compañías, en este caso dos de San Luis Potosí. Se acaba de presentar El Ángel en el Espejo bajo la dirección de la increíble y legendaria bailarina Claudia Rodríguez y el día de hoy se presenta Proyecto Coyote Arturo Garrido con un estreno también. Ellos también vienen de la ciudad de San Luis, él es de origen ecuatoriano, pero es una persona que tiene un sólido prestigio como bailarín, como coreógrafo y también como maestro de muchas generaciones, como es el caso de Natalie Rodríguez, que el día de ayer trabajó con El Ángel en el Espejo. Pero también ha participado en el proyecto Coyote, ella es de origen matehualense, y bueno, junto con otro joven de aquí de la localidad, hasta el momento son, Natalie, las dos únicas personas que han concluido su licenciatura en la Escuela de Danza Contemporánea de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, a nivel profesional. Natalia, ¿en qué momento decide ser bailarina profesional? Bueno, pues yo desde chiquita me dediqué a la danza. No, pues como todo, no era un hobby. Hasta que llegué a la preparatoria y pues todos mis compañeros se iban a ir a que a diseño y cosas, carreras normales. Y me enteré de esta carrera de danza. Y en realidad era lo único que me interesaba más en ese tiempo. Yo tenía mis opciones: estudiar diseño industrial, relaciones internacionales. Primero me decía, es que eso no es lo tuyo. Y cuando me enteré de eso, dije, bueno, es que sería dedicarme a eso toda mi vida, a menos que de repente diga que no. Y en realidad dije, bueno, es que es lo que más me llena. O sea, yo iba a la escuela y en la tarde era danza, los talleres de danza, en la tarde todavía era centro cultural a seguirle. Y a regresar y terminar lo que era de tarea y ya otra vez. Y era lo que más me llenaba, lo que más me hacía feliz. Y eso fue lo que me dije, pues aquí soy, eso es lo que yo quiero. Y ya cuando entré a la carrera, pues sí me di cuenta que era muy diferente a lo que yo conocía de aquí. Pero igual, dije, estoy aquí y ya lo voy a hacer. ¿En qué consistían estas diferencias? Bueno, para empezar, la técnica Graham que utiliza en la escuela, yo no conocía el Graham. Yo no sabía nada de técnicas aquí en Matehuala viviendo, más que el ballet y el contemporáneo, pero contemporáneo una palabra como universal, contemporáneo, que no era ballet, pero que no era moderno. Entonces, eso fue una diferencia. De conocer otras técnicas. Y que allá, bueno, en San Luis, bueno, se me hace como bastante diferencia de la gente que se dedica al arte, de que le toma interés en San Luis a comparación de aquí, ¿no? A mí sí me pareció, ay, wow. Aunque a muchas personas de allá digan que no, que hay poco arte, que hay poco interés. A mí me parece todo lo contrario. Entonces, pues a mí siempre me llamó la atención, además de estudiar danza, también de chiquita me interesaban las artes plásticas y la pintura. También llegué a hacer un poquito de teatro, un poquito. Y entonces sí,
Sí, se me hizo muy interesante, muy divertido. Háblanos de tus maestros. ¿Mis maestros? ¿De aquí en Matehuala o en San Luis? De San Luis. De San Luis. Pues cuando llegué, Isis, también de Matehuala, es Isis Chávez, ella fue mi maestra de contemporáneo. Ella fue la primera que conocí, cuando, apenas llegando a la escuela, fue la primera que conocí y me dio su confianza para estar ahí. Ella fue mi maestra de contemporáneo. También, pues ya conocí al maestro Fernando Escalante, que él me daba clases aquí de contemporáneo. Entonces ya lo conocí a él, tomé el examen con él de ballet y el maestro Wemansing, que nos dio folclore. Y pues bueno, el maestro Wemansing, pues bueno, ¿qué puedo decir de él? Excelente maestro en su rama, ¿no? En el folclore, muy bonitas sus coreografías, la técnica que usaba para enseñarnos, era muy interesante y muy divertido, mucho coordinación de brazos, pies, y bueno, con Isis, pues con Isis aprendí el Graham, con ella entré, o sea, fue lo primero que aprendí de Graham. ¿Cómo es la vida en la Escuela Estatal de Danza Contemporánea? En las tardes, pues voy a ser sincera, sí es muy pesado. La verdad, yo creo que muchos compañeros se salieron de la escuela, no sé si no llenaban sus expectativas. Sí es muy pesado porque, como en todo, hay el elitismo. A veces te quieren los maestros, a veces no. Y si no te quieren, pues ya ni modo, ya. Tienes que seguirle, ¿no? Hasta el final. Sí es muy pesado. A una vez me preguntaron unos compañeros sobre una maestra, Rebeca Quintanilla, que si ella me daba la confianza para hablar cosas personales. Y le dije, bueno, es que en la escuela tienes que llevarte bien con tus maestros. Te caigan bien o no te caigan bien, te guste su técnica o no. Pero tú estás aquí por ti, porque es tu carrera, ¿no? Entonces vas a hacer todo lo posible por salir de tu carrera. Entonces no importa ya eso, hay que respetar al maestro, su manera de ser, lo que sea, pero tú vas a hacer todo lo posible por salir de la estatal de danza. Sí es muy pesado porque, por lo que le digo, hay prioridades en los alumnos, los horarios son muy malos a veces. Tienes horarios corridos y no tienes tiempo de lonchar, o tienes horarios muy salteados. Pues la coordinación ahí de repente no está muy bien. Entonces, sí es como un valor así muy fuerte de durar, de estar ahí, aunque pasen esas cosas, pero tienes que tener mucha paciencia. Sabemos que los profesionales de la danza luchan, trabajan muy fuerte para dominar su cuerpo. ¿Cómo fue este proceso contigo? Bueno, pues, por ejemplo, con la elasticidad, pues se me dio, bueno, siempre desde que estaba aquí se me empezó a dar, y hasta que llegué allá, pues fui encontrando una manera diferente de conocer mi cuerpo. Sí, con el Graham, sí me entrené, bueno, como pues es una técnica formativa, ¿no? Entonces sí encontré una manera bien diferente de sentir mi cuerpo, de lo conocí diferente. Entonces yo me dedicaba de lleno al contemporáneo y el ballet, que el ballet para mí siempre fue mi favorito. Entonces sí, fue darle duro, 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 todos los días. Claro, aparte pues me salía a trotar, trataba de comer bien, a veces comía bien, ¿verdad? De estar siempre calentando, de haciendo mis ejercicios fuera de la escuela, claro. Y pues así. Aparte de la técnica, ¿qué tipo de materias llevan para complementar su formación? Llevamos, bueno, llevaba anatomía aplicada a la danza,
solfeo, psicología. Psicología era a veces, bueno, se dividía en diferentes partes para niños, para adultos, ¿no? También llevábamos historia de la danza, historia general, cultura general, maquillaje. Y ya, creo que sí, parece que ya. La relación con tus compañeros. Con mis compañeros, bien, de hecho somos la generación más grande que ha salido. Y sí, siempre fuimos muy unidos. Claro, sí había, como todo grupo, sus divisiones, pero para cualquier decisión acerca de la escuela siempre estábamos muy unidos. Y de hecho no nos querían mucho en la escuela, en la dirección, porque decían que siempre estábamos en contra de ellos y siempre hacíamos algo así. Entonces, pero sí era una relación muy 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 sólida entre todos. ¿Por qué es tan importante para un bailarín profesional de danza contemporánea dominar, haber pasado por, yo no le digo técnica, yo le digo escuela, Graham, de la coreógrafa y bailarina norteamericana Martha Graham? Ella fundó, ya falleció su escuela, fue una mujer muy longeva, pero ¿por qué es tan importante para ustedes estudiarla? Bueno, pues como le digo, es una técnica formativa, ¿no? Igual que el ballet. Yo opino que para mí dominar esas dos técnicas, de ahí cualquier cosa, cualquier rama de la danza ya es fácil para nosotros. Claro, o sea, cada cosa tiene su complejidad, pero el contemporáneo, el Graham, te forma, te da fuerza en el abdomen, en las piernas. Entonces, dominar esa técnica es ya poder dominar cualquier otra rama. Una persona que baila breakdance, por ejemplo, si estudia el Graham, ya sea Graham o el ballet, mejora su centro, mejora sus saltos, su fuerza. Se ve mucho la diferencia a un bailarín urbano, un bailarín por hobby, a un bailarín profesional que ya ha estudiado esto, ¿no? Sí se ve en su cuerpo mucho la diferencia. Entonces, bueno, para mí sí es muy, muy importante. No dominé la técnica, pero porque, bueno, claro, la manera en que me enseñaron el Graham es muy diferente. Hace poquito tomé una clase con Kristen Dakin y sí fue muy diferente la clase a como me la daban en la escuela. Sin embargo, pues tenía las bases, ¿no? Entonces, cualquier cosa se me ha facilitado por el contemporáneo, por el Graham. ¿Cómo definirías tú a un buen bailarín de danza contemporánea? Bailarín, bailarina. Bueno, además de las técnicas que pueda dominar, la disposición, ¿no? El no ser cerrados, el no ser la modestia, ¿no? Yo creo que a un bailarín hay que estar abierto a nuevas tendencias, a nuevas cosas. Yo creo que ese es un buen bailarín contemporáneo, ¿no? Que no nada más domina su área, sino que tiene esa flexibilidad para poder dominar cualquier otras cosas. Martha Graham decía de ustedes, son acróbatas de Dios. ¿Está usted de acuerdo? Sí, sí, bueno, un bailarín trata, como me decía hace rato, es muy diferente a cualquier otra persona, porque siempre trata de desafiar la naturaleza, ¿no? Siempre con esos saltos, las suspensiones en el aire, sí, sí son cosas diferentes a que la gente común puede hacer, ¿no? Entonces, bueno, es que es lo bonito de querer desafiar a la naturaleza, pero a la vez hacerla amarla, ¿no? Porque al final de cuentas somos parte de ella.
pero queremos tratar de alcanzar a Dios, alcanzar el cielo, ¿no? Con esos saltos, con esos yetés, con esas suspensiones. Entonces, pues sí, estoy muy de acuerdo. ¿Qué significa para los estudiantes egresados, titulados de la Escuela Estatal de Danza, estar cerca de Núcleo Dance, que usted sabe, bueno, fue la compañía que dio origen a la escuela? Ellos eran bailarines y pasaron a ser maestros, coreógrafos, y hasta la fecha ahí están cerca de ustedes. Bueno, pues bueno, los maestros son nuestros instructores del Graham. Ellos fueron quienes nos enseñaron. Pues realmente no hubo mucha relación con Núcleo Danza, aunque estaban ahí desde la mañana. Y después llegábamos nosotros a tomar clase. Pues es como le digo, hay los grupos separados, ¿no? Ellos son Núcleo Danza, este es el grupo estatal de danza, los estudiantes, ¿no? Yo fui como 2 semanas a tomar clases con ellos y pues me fui. Porque bueno, creo que pertenecer a un, porque ellos son una compañía, pertenecer a una compañía en ese entonces, pues yo no me sentía preparada para ello, ¿no? Y aunque yo convivía con los maestros y era lo mismo que daban en la escuela, lo que daban en las clases, yo tenía la necesidad de aprender todavía más con mis compañeros, no fuera de mi escuela, porque es como hacerme aparte de ellos, ¿no? Muchos compañeros pertenecían a otras compañías, a otros grupos. Yo fue hasta como los últimos semestres que empecé a pertenecer a otro grupo y hacíamos danza fuera de la escuela. Pero de hecho era un reglamento el no poder pertenecer a otro grupo o hacer funciones fuera de la escuela, algo así, no sé. Entonces yo no me sentía preparada para ellos porque no tenía muchos conocimientos. Estaba como en segundo o tercer semestre de la carrera. Pero sí, bueno, hay esas diferencias, como le digo, de que pues ellos son en la compañía, tenía sus bailarines, que eran sus preferidos, ¿no? Obviamente, de su compañía que estaban en la carrera. Tú eres una persona muy joven, pero ya has pasado por diferentes proyectos, has trabajado con diferentes coreógrafos y agrupaciones muy, muy conocidas de San Luis, como el Proyecto Coyote, el Ángel en el Espejo. ¿Qué te ha significado trabajar con, pues, con maestros como Arturo Garrido, como Claudia Rodríguez, Sí. y bueno, y también haber conocido y a lo mejor también tomado clases con Heréndira Rodríguez, que también son toda una generación de artistas muy cercanos a San Luis? Sí, bueno, con Erenira, pues era mi maestra favorita en la estatal de danza. Y no, pues vale muchísimo para mi carrera, para mi profesión, el haberlos conocido simplemente y haber trabajado con ellos. Y trabajar primero, bueno, con Erendira era parte de las clases, ¿no? Tomar contemporáneo mixto. Y después cuando entré con Arturo, sí, fue mucho diferencia al Graham, a lo que él nos estaba enseñando, ¿no? Más soltura del torso, ahora con Claudia, que bueno, es reciente, la interpretación. Esas son cosas muy, muy valiosas, el no quedarse estancado siempre en una cosa. Porque, bueno, no sé qué sería de mí si yo no me hubiera ido con Arturo, no hubiera ido con Claudia o Eréndira. Me quedaría estancada ahí. Entonces, he aprendido muchísimas cosas con Arturo, no nada más de la técnica, sino cosas de danza. Son personas muy, muy conocedoras y muy importantísimas también. El 28 de julio se presentaron en el Teatro Tón con el Ángel en el Espejo. ¿Cómo se llamó el estreno de la serie? Presentamos Hilos Rojos. Ajá.
Y se me olvidó. Ya se me olvidó. ¿Cómo se llamaba? Ay. Fue un caos porque me dijo Claudia que ella siempre mete obra a festivales y se supone que les tienen que avisar en marzo. Entonces a ella no la avisaron hasta que les llamaron. No, que sí. Entonces fue como 2 semanas, 3 semanas de proceso. Entonces fue súper rápido, ya ni el nombre me lo grabé. Pero sí fue algo muy, 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 muy rápido el proceso y no, sí, sí, sí fue muy duro para mí porque pues yo no trabajaba con ellos y adaptarme al modo de ellos de trabajar. Y en 3 semanas antes del estreno, sí, ay, no, sí fue muy difícil. Fue Hilos Rojos, esa obra la estrenaron en el 2004, 2005, en el premio IMBAGUAM en México. Compartir escenarios con Claudia Rodríguez. ¿Qué le significa? Sabiendo usted, bueno, lo que esta mujer consiguió y hasta la fecha, lo que sigue manteniendo como artista, como intérprete, maestra y también como coreógrafa. Es excelente, porque no nada más como bailarina, como persona, es una persona maravillosa, muy amable. Desde que ella me insistía mucho en participar con ella, desde que me vio bailar en una obra que nos montó Guadalupe Orellana en la Estatal de Danza. Pero yo en ese entonces, aparte, trabajaba con Arturo, entonces pues ya no hubo oportunidad de trabajar con ella. Pero siempre estuvo insistiendo. Y ella me dijo, bueno, es que yo vi algo en ti. No nada más es bailar, bailar. Y por corto tiempo que he estado con ella, sí me he dado cuenta que la danza no nada más es lo que vemos. No hay que introducirnos en el mundo de lo que estamos viendo, de verdad conectarnos con lo que está haciendo el intérprete. Y Claudia, bueno, al corto tiempo que te digo he trabajado, me ha dado su confianza, me ha abierto literalmente las puertas de su casa, me ha cuidado. Hace poquito me enfermé y ahí estuvo, ahí me cuidó. Es una persona maravillosa, profesional y personalmente. Para mí significa mucho y esto poquito que tengo con ella se lo agradezco inmensamente porque sí es una persona grande, grande, grande. Y pues espero todavía seguir conociendo más acerca de ella, llenarme de sus conocimientos. ¿Por qué las personas comunes y corrientes, los vemos a ustedes, bailarinas, bailarines profesionales, tan diferentes a todos los demás artistas y a todas las demás personas? ¿En dónde está la clave de ese misterio, esa magia? Bueno, yo creo que los bailarines somos unas personas muy sensibles. Y entonces lo que cada vez que bailamos es como hacerles recordar al público momentos, sentimientos, ¿no? Que claro, hay otros artistas como los pintores que también tratan de hacer eso, pero bueno, yo no sé si la gente sepa del trabajo que es presentar, sí, aunque sean 5 minutos, 1 hora de una obra. No es trabajo de meses, a veces hasta de años, ¿no? Es dedicarle, es de verdad darle todo, toda la fuerza, la energía, tiempo para esos 5 minutos, para poder decirles a la gente, recordarles a la gente un momento, ¿no? Entonces, no sé si en verdad eso la gente lo toma en cuenta, ¿no? El trabajo que hay detrás de todo, de todo ese proceso, de toda esa obra, ¿no? Esos 5 minutos. Yo no sé si la gente eso entienda. Espero que lo vea de esa manera, ¿no? Porque
Es de verdad introducirnos y aunque nos toque hacer cosas que, por ejemplo, a mí no me haya tocado vivir todavía, es de verdad introducirnos al mundo de las personas, ¿no? Tomar un ejemplo, buscar en el corazón, en la mente, cómo sería, cómo se sentiría, ¿no? Esa persona y proyectarlo en el escenario. Y de verdad que la gente se sienta conectado con nosotros. Entonces es un trabajo, hacer poder que la gente sienta eso es un trabajo muy, muy duro, muy fuerte. Uno de mis lemas favoritos del contemporáneo es el extinto Ballet Teatro del Espacio. Ellos decían, Ballet Teatro del Espacio, alegría de una disciplina difícil. Sí. ¿Está de acuerdo con ese Claro, concepto? sí, nos dicen que somos como ¿cómo se dice? Masoquistas. Sadomasoquistas, porque sí hay mucho, mucho dolor, no nada más físicamente, ¿no? Sino rechazos, sentirse que no servimos para nada. Son muchos sentimientos que tenemos en todo el proceso como bailarines y pero que escuchar un aplauso, ver sonreír a una persona o que te feliciten o estar simplemente ahí es en el escenario después de una función es lo máximo, ¿no? Es el premio. Para eso se trabaja, para eso pasas por todas esas dificultades, por todos esos dolores musculares, sentimentales, ¿no? El que te digan que no sirves para nada y que nunca vas a salir adelante, cosas así, pero finalmente lograrlo, poder darles algo a la gente, ofrecerles algo de tu trabajo, ese es nuestro regalo, esa es nuestra recompensa por todo ese trabajo. ¿Qué artistas de la danza admiras? Yo admiro, bueno, Claudia, Erendira, las dos. Mi favorito, Jiri Killian. Me encanta su trabajo. Excelente el combinar el ballet y el contemporáneo. A mí siempre me ha apasionado el ballet, pero bueno, me dedico al contemporáneo. Entonces, por eso me encanta mucho su trabajo. A esas personas. También admiro mucho, ay, pues sí, a ellos. A Erendira le tengo también mucho, ¿cómo se dice? La admiro mucho también. Y le tengo mucho respeto porque de todas mis maestras, voy a ser muy sincera, de todas mis maestras de la Estatal de Danza, ella la veía grande, grande porque no, es una persona súper paciente, con mucha flexibilidad de, no, es que no puedo faltar, o que me siento muy mal, ay, no, no pasa nada. Sí, es una, bueno, fue la primera persona que yo conocí, bailarina así grande, a ella. A ella la admiro mucho, y pues ahora a Claudia, por ya todo lo que le dije. ¿Qué ha significado el apoyo de tu mamá en tu carrera? Pues bastante, claro, porque pues yo me imagino como padres el saber que tu hijo se va a dedicar a ser artista, pues piensa ahí, pues qué, de qué va a vivir, porque de hecho eso me dijo, pues de qué vas a vivir, ¿no? Pero bueno, ella me apoyó, entonces yo por eso le eché ganas, ¿no? Porque muchos, como digo, muchos compañeros se salieron de la escuela y ahorita o terminaron la carrera y se dedican a otra cosa, ¿no? Entonces yo dije, si voy a estudiar para ser una bailarina profesional, voy a hacerlo por ella, ¿no? Porque ella fue quien me dio la oportunidad de poder hacer todo esto que ella ha hecho, ¿no? Entonces, al contrario, echarle más ganas porque detrás de mí pues hay un montón de gente que me está apoyando.
mi mamá. Entonces, al contrario, tengo que echarle más ganas y saber que hay personas que, alumnos que todavía ellos tienen que trabajar aparte para poder pagarse porque sus papás no quieren que estudien eso, así que entonces ellos tienen que ser responsables de los pagos, de todo ese gasto que se tiene que hacer económicamente. Y si digo, no, pues qué malo tener ese apoyo, ¿no? Y que además que me haya dado la oportunidad de realizar mi sueño, porque aunque muy vagamente yo quería dedicarme a la danza y no como algo profesional, y hasta que lo descubrí, pues me dio la oportunidad de poder realizar ese sueño. ¿Cómo te sentiste ayer después del estreno? Pues muy contenta. Sí, fue algo muy rápido, pero sí me sentí muy contenta, trabajando con ellos, porque no me sentí presionada y no me sentí alterada de que se me olvidara alguna cosa o que me enfermara y no pudiera hacerlo. Entonces ellos sí me dieron su tiempo, su paciencia. Entonces, y ver el resultado, no sé cómo se haya visto desde afuera, pero energéticamente con mis compañeros yo me sentí muy bien. Sí, vi que salió muy bien el trabajo. Y aunque estuviera lloviendo afuera y dentro del teatro, nos ayudamos, ¿no? Entonces, eso se ve el profesionalismo, ¿no? De tus compañeros, que a pesar de las circunstancias, vamos a salir a bailar. Y sea como sea, pero pues vamos a hacer esta lluvia parte de la escenografía. Entonces yo me sentí muy contenta porque a pesar de todas esas cosas, lo hicimos, lo logramos. A pesar de que nos hayan avisado bien poquito antes que vamos a bailar, lo hicimos. Entonces yo me sentí muy contenta y bien, orgullosa de haber podido trabajar con la maestra. Yo le dije que muchísimas gracias por confiar en mí, porque nada más me vio bailar unas 3 veces anteriormente y ella ya quería que estuviera con ella. Entonces yo le dije que muchísimas gracias por confiar en mi trabajo, por la paciencia y la oportunidad, ¿no? Poder compartir escenario con ella. Y particularmente estrenar en el otoño. Ay, también muy contenta porque pues es el Matehuala, aquí de donde yo soy, de mis tierras. Entonces, compartí escenario con ella y mis compañeros, y en Matehuala, y en el Otón, pues sí, fue pues espectacular. Sí. Natalie, ¿qué sigue hacia adelante en tu carrera? Pues bueno, sí tengo proyectos. Quiero seguir trabajando con Claudia, algunos proyectos de tesis de otros compañeros, pero yo quisiera no quedarme aquí en San Luis, para toda la vida. Yo quiero, mis planes a futuro, yo quiero irme a estudiar o seguir con el contemporáneo o el ballet clásico. Ese ha sido mi máximo sueño, el ballet, pero no sé. Por las ciertas circunstancias siempre me voy más por el contemporáneo. Entonces, o me voy, yo quisiera estudiar, trabajar con Bárbara Alvarado o irme a Houston al ballet. Esas son mis grandes metas. Y entonces, sea lo que sea que tenga que hacer, pero tengo que llegar ahí. Entonces, esas son mis dos grandes metas. Y ya después que yo haya logrado todo eso, yo quisiera llegar aquí a Matehuala y para allá estarme. Muchos me dicen que por qué no me vengo aquí a Matehuala, que aquí pongo mi academia, aquí me iría muy bien porque casi no hay de danza. Y digo, bueno, sí, yo quisiera que Matehuala lograra más en el contemporáneo, en la danza, en todos sus aspectos. Pero yo puedo llegar y darles una clase a un niño, pero yo no me siento con la experiencia suficiente y los conocimientos suficientes para poderlo. Si lo hago por económicamente, pues ay, pues bueno, va. Me vengo mañana y ya. Aquí me instalo y aquí para toda la vida. Pero yo
No lo veo nada más así. Yo quiero algo que Matehuala sea un exponente también en la danza, que Matehuala, aparte, ahora ya con el festival, ¿no? Que también Matehuala tenga muchos grupos que se presenten en festivales, que vayan a competir, no competencias de danza como de jazz o cosas así. Competencias como el Limbaguam, competencias internacionales, en contemporáneo, en el ballet. Yo quisiera que Matehuala, la gente se viera más interesada en la danza, que pierda el miedo de ir al teatro, que pierda esos complejos, esas ideas de que alzar una pierna ya es lo máximo, ¿no? Entonces yo quiero todo eso para Matehuala, yo quiero que la gente crezca culturalmente. Yo quisiera ser parte de eso, pero bueno, es un proceso muy largo. Entonces, apenas estoy comenzando, apenas. ¿Qué opinas de que se realice en Matehuala el festival Patricia Olestia? Tú la conociste aquí. Sí, pues me parece muy bien. Bueno, creo, espero que la gente de esta manera empiece a conocer más y se empiece a acercar a la danza. No sé qué grupos vayan a venir y qué tipo de danza sea. Pero bueno, Patricia Olestia es una persona maravillosa que hace muchas cosas por la danza en todo el mundo. Y me parece muy bien que bueno, no sé si ya sepa del festival, supongo que sí, por su nombre. Entonces, me parece padrísimo que haya esta oportunidad para Matehuala, para toda la gente que se acerque a la danza, y espero que ese sea un buen medio, ¿no? Para que la gente ya vea otros estilos, otras nuevas cosas de danza, que no se queden en lo folclórico, o en el jazz, o en el hip hop, en lo que hay casi comúnmente aquí. Para cerrar esta entrevista, ¿qué deseas compartir con los bailarines de la localidad? Con los bailarines de la localidad. Bueno, yo en lo que hablo de mi tesis, hablo que es muy importante, es un compromiso lo que estamos haciendo, porque es eso de llevar a la gente a otro mundo, hacerlos recordar una experiencia, ¿no? Y creo que como bailarines hemos perdido esa conexión humana o personal con el público. Hemos perdido eso, esa conexión, esa naturalidad. Entonces, la danza no nada más es pues verse bonito, es hacer todas esas cosas, saltos y todo. No es nada más hacer un proyecto para poder obtener dinero. Es un compromiso con la gente. Es algo, es mucho más que eso. Entonces, yo quisiera, bueno, yo pienso, que la gente no se ha interesado, que ha perdido el interés en la danza por eso mismo, ese problema, que hemos perdido esa conexión. A veces yo he escuchado gente que ve a un grupo y dice, es que no lo entendí. Pues es que, pues sí, pues se vio muy bien, pero es que no, ¿qué se trató? La danza sí es visual, ¿no? Pero tiene un significado, tiene un fin. Entonces creo que el público se ha dejado de interesarle, por ese motivo, ¿no? Y más en el contemporáneo. Contemporáneo mucha gente no sabe de qué es, de qué se trata. Y no se interesa, por eso no va al teatro, por eso no asiste a esas cosas, porque se aburren. Ay, qué aburrido. Ay, no. Entonces, uno como bailarín también tiene la culpa por a veces querer crear cosas complejas, tocar temas muy complejos y hacer movimientos muy muy distorsionados, muy raros, que ni siquiera tienen significado, ¿no? Es la naturaleza, es lo normal, ¿no?
para que la persona se conecte con los otros, ¿no? ¿Qué voy a hacer para que una persona entienda que estoy triste? No me voy, tampoco me voy a poner a llorar, ¿no? Pero sí es con una simple mirada. Cuando ves a alguien que está triste, a alguien, un familiar que falleció, ¿no? No sé, un accidente, algo. Esas cosas que a todos nos ha pasado. Entonces, es tan simple poder encontrar el camino para llegar a la gente, ¿no? Entonces, bueno, es lo que recomiendo a todos. No quebrarnos la cabeza en hacer cosas abstractas, cosas raras. Claro, o sea, para cada cosa hay su público, ¿no? Pero nada más es eso, creo que hay que reconectarnos con el público, no olvidarnos de ellos, porque a veces pensamos solamente en nosotros, en que pueda tener la fuerza, en que pueda tener la necesidad, en que pueda llegar a ser famosa, pero todo eso no, es para el público, ¿no? Si llego a ser famosa es por el público. Sí, entonces tenemos que hacerlo por ellos, tenemos que hacer las cosas pues para la gente, ¿no? No para nosotros, no pensar de esa manera. Agradecemos mucho a Natalie Rodríguez este tiempo que nos destinó. En verdad, estamos orgullosos de sus logros, contentos de haber visto su participación con el ángel en el espejo y sobre todo con su actitud, esta manera de amar la danza, ¿sí? Para vivirla y ponerla al servicio de la sociedad, del ser humano. Ella tiene mucha razón cuando dice que un intérprete no ejerce su arte para el espejo, aunque trabaje en el ángel, en el espejo. Bueno, el espejo es un auxiliar en la técnico, pero siempre el reflejo está en el público, en la gente que vive la danza. Y tú lo sabes, igual que yo, algunas gentes que nos gusta mucho la danza, que es de las cosas más especiales que brinda la vida. Y por lo mismo le damos un enorme valor al trabajo que realizan todos los bailarines en general, particularmente tú, y pues te dejamos el mejor de los destinos. Muchísimas gracias. Y no nos despedimos de ella, como siempre. Agradecemos a Telecable Canal 4 las facilidades que nos presta para estar cerca de ustedes y esté muy al pendiente. Vienen actividades culturales continuamente durante agosto y en el mes de septiembre. Hasta la próxima.